Entonces, como este torito tradicional de estas procesiones festivas, pues se hacen presentes como para rendir un homenaje, un agradecimiento, alguna plegaria, ¿verdad?, que le hacemos a nuestra Madre del Cielo, y que sin duda alguna, pues de estas maneras, estas ofrendas, pues son recibidas por la Madre de Dios. Y así, lentamente, pues este torito va apagándose poco a poco, y se escucha en el fondo pues estos sones tradicionales. Y esta noche muy especial queremos saludar a todas las personas que a través de la televisión del Cucurucho y de Semana Santa en línea pues se han estado conectando, y agradecemos entonces a todas las personas que hoy no se hicieron presentes, pero que sin duda alguna pues ya a través de esta transmisión están recibiendo esta bendición, están recibiendo pues todo esto que hoy les estamos llevando a través de nuestras cámaras. Por la petición de un trabajo, por la recuperación de alguna persona que tenga algún quebranto de salud, por alguna pena, algún problema, ya sea económico, sea familiar, sea personal o sea amoroso. Hoy dejamos todo esto en las manos de nuestra Señora. Y recordemos de que ella, así como lleva a Jesús en sus brazos, pues sí, fue ella al final quien guió los pasos de quien hoy es el camino. La primera creyente, la que sin duda alguna toda su vida fue un milagro de amor. Y desde el momento de la concepción de María Santísima pudimos ver el amor puro, el amor sincero, el amor leal, el amor que sin duda alguna día a día a través de nuestras madres terrenales podemos verlo. Y para tal vez aquellas personas que hoy están en su transmisión y sus mamás pues ya hayan partido de este mundo, surgen a la mente los recuerdos, entonces los dejamos con sonido ambiente. Yeah.
tenemos entonces el son tradicional, la quema del diablo. Son característicos de cada 7 de diciembre, cuando inicia esos festivos cortejos dedicados a la Concepción de María. Y que hoy, pues ya, llegando la Santísima Virgen a la esquina de esta cuarta calle y novena avenida de la zona 1, pues estará a punto de tomar el turno de honor entrada. Lentamente, pues ya, la madre de Dulce Carmelo está llegando esquina de este templo carmelita, de este templo de Santa Teresa, que durante el mes de julio se engalana para homenajear y honrar a la Madre de Dios. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Santa María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. No me dejes, madre mía, ni de noche ni de día, y en mi última agonía. Amén. El turno que corresponde al honor entrada, pues ya en este momento serán los encargados de ingresar a la Santísima Virgen, y de esta manera pues ya la Santísima Virgen está despidiéndose de esta feligresía y de este pueblo que hoy la ha acompañado a lo largo de estas horas de su recorrido, que inició a las 15 horas y que ya llegando entonces a las 9 de la noche, pues está a punto de culminar. Un adorno sumamente bello pudimos observar en esta ocasión, ataviada bellamente la madre de Dulce Carmelo y el dulce niño revestido con una túnica en color rojo brocada en esta oportunidad. Que tu rostro, mi mente de paz, que tu mano me brinde un consuelo, que tu manto por siempre me proteja, oh dulce madre del Carmelo, y en mis penas acudiré a ella, admirándola cual matutina estrella. Los dejamos con sonido ambiente y los tradicionales toritos. Thank you.
tradicional característico de nuestra Guatemala, Chichicastenango. Y con esta alegría, pues ya se hacen los respectivos homenajes a la Santísima Virgen. Y continúa un segundo torino. Thank you.
Lentamente la madre, luego de haber escuchado la maricumbia, viene el son tradicional Nochebuena. De esta manera entonces ya la Santísima Virgen
pues hace un descanso ya al frente de este templo, que se encuentra completamente a oscuras e iluminado por un camino de velas. Esa vela que representa la esperanza, que representa la unión, la oración. Con torrentes de luz que te inunda, los arcángeles besan tu pie, las estrellas tu frente circundan y hasta Dios complacido te ve. Eres la rosa que Dios nuestro Señor puso en su querer. Eres la flor más bella que se ha visto crecer. Eres la que hace dulce nuestro padecer y el amor más puro que se vio nacer. En ti está puesta toda mi esperanza, madre del dulce Carmelo. Hoy, acompañándote en esta jornada, te agradezco por habernos permitido verte un año más, bendiciendo a este pueblo que tanto te ama, que tanto te necesita. Y como un niño María, guíame en mi caminar. Llévame a Jesús y protégenos siempre. Protege a esta nación que es tuya. Bellamente la Madre del Cielo, vista en la imagen de Nuestra Señora del Carmen, podemos observar esa mirada de dulzura, esa mirada que nos otorga paz, esa mirada que podemos contemplar en su camerín durante todo un año y que hoy lentamente ya sube a este templo, despidiéndose de este pueblo, que si tú nos permites poderte ver nuevamente en las calles en el año 2024. Virgen del Carmen, preciosa palma, cuando yo muera, ven tú por mi alma. La Virgen del Carmen bendice a Guatemala. Thank you.
de Tercio se encuentra ya la Santísima Virgen. Escuchamos el redoble. Y el son tradicional Virgen del Carmen. Tradicionales la imagen de Nuestra Señora se detiene por un momento. Las velas iluminan su camino. Tantas oraciones, tantas súplicas, tanto que podemos pedir hoy, granto por agradecer, por permitirnos llegar a un julio más, por permitirnos llegar a las vísperas de este gran día. Pero sobre todo agradecer a aquellas personas que nos sintonizan a través de las plataformas digitales. También agradecer por la vida de aquellas personas a quienes conocimos que fueron compañeros de filas, cucuruchos y devotas cargadoras y que hoy ya gozan de la presencia del Señor. Elevamos a nuestra Madre del Carmelo esa oración por aquellas almas que no han logrado descansar. El timbre nuevamente ha sonado y escucharemos ahora entonces
el son tradicional, el dulce carmelo. De esta manera, la Santísima Virgen ya está llegando al punto de su dosel, al punto de que las andas que portan a esta imagen carmelita, pues descansen, y sea de esta manera que culminemos esta jornada tan gratificante, esta jornada llena de bendición, acompañada de los sones tradicionales, y que sin duda alguna nos remontan a estas épocas alegres, a estas épocas en las que recordamos a Guatemala como el país de la eterna primavera. Los dejamos con el sonido ambiente.
encomendarnos a la protección de María, que nos ha acompañado y protegido, y vamos a decirle todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mañana a las 6, la Eucaristía Solemne de Nuestra Señora del Carmen, a las 6 mañana, y en la mañana las Eucaristías de 6:30, 10 y 11:30. Les esperamos a la fiesta de Nuestra Señora. Y que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Entonces recordamos, Eucaristías mañana, 6:30, 10, 11:30, y a las 6 de la tarde la Eucaristía Solemne, mañana 16. Buenas noches, gracias. De esta manera entonces ya la Santísima Virgen descansa en su dosel. Y será entonces hasta julio del año 2024 cuando volvamos a contemplar este divino rostro afuera, en las calles y avenidas de este centro histórico. De esta manera también queremos agradecer a todas las personas que se conectaron y que nos acompañaron en esta transmisión. A nuestro director general, William Cameros, a nuestra productora Silvana Recinos, a nuestro staff de camarógrafos de Semana Santa en línea, y su servidor Javier Argüello. Virgen del Carmen, preciosa palma, cuando yo muera, ven tú por mi alma. Fervor, devoción, tradición, Semana Santa en línea. Muy buena noche y les invitamos a que continúen siempre a través de nuestras redes sociales y en nuestras futuras transmisiones. Que el Señor les bendiga. Buena noche.